Primero, muy contento y agradecido al gobernador Omar Perotti, a Danilo, el ministro de Desarrollo Social. Estamos haciendo un trabajo muy fuerte con la provincia sobre tres bases principales. Primero, el trabajo. Potenciar trabajo. Se trata de un programa en donde la gente arranca cobrando la mitad del salario mínimo. Hoy, ahora en mayo, 12.200 pesos. Se conforman unidades de gestión. Hemos trabajado mucho con el gobernador en el eje productivo, en transformar planes sociales en trabajo. Y acá lo que se está haciendo es un proceso de trabajo, de urbanización, de mejora de los barrios. El objetivo este año es transformar planes sociales en trabajo. Lo que tenemos acá es eso. Personas que están cobrando un plan social, que es la mitad del salario mínimo, acceden a máquinas y herramientas, trabajamos en conjunto con el gobierno provincial y ponen en marcha procesos de urbanización, de mejora de los barrios. En otros barrios lo que se trabaja es todo lo comunitario, de acompañamiento familiar. Más allá de eso, vamos a firmar tres convenios junto con el gobierno provincial que tienen que ver con la urbanización de los barrios, con la extensión de potenciar trabajo y con todo lo que tiene que ver con mejoramiento de viviendas. Claramente, el eje central de la política social pasa por el trabajo. ¿Cuál es la inversión justamente? La inversión de estos tres convenios son 136 millones de pesos, pero venimos trabajando mucho con el gobierno provincial permanentemente. Hemos avanzado mucho con lo que tiene que ver con primera infancia, con construir los centros de primera infancia, jardines maternales de 45 días a 2 años, sala de 3, 4 y 5 años. Siempre creo que el gobierno que encara Omar es un modelo de desarrollo productivo y por eso para nosotros es tan importante este esquema. Si el año pasado el eje central fue la asistencia alimentaria, este año el objetivo de mi ministerio, mi objetivo, es transformar planes sociales en trabajo. Por esto, a partir de las declaraciones que han hecho en las últimas horas Juan Grabois, el mismo Luis de Lía, que se lo ha escuchado después de casi 2 años, cuestionando a veces los planes que llegan como asistencialismo, pero cuestionan la falta de trabajo. Nosotros lo que hemos hecho, el anuncio que hemos hecho con el presidente, ha sido extender la tarjeta alimentar, tarjeta que la pusimos en marcha en la provincia de Santa Fe. Hasta acá la tarjeta era para chicos hasta 6 años, pasamos hasta 14 años. Por dos razones. Uno, porque tenemos que mejorar la nutrición. Claramente tenemos un problema de calidad nutricional. Se está comiendo muchos fideos, harina de arroz, poca leche, carnes, frutas y verduras. Mejorar la nutrición de los más chicos. Y en segundo lugar, porque tenemos 57% de pobreza en los chicos hasta 14 años. Por eso se extendió, y lo vamos a hacer en la provincia de Santa Fe, la tarjeta alimentar hasta los 14 años. Eso es una política de emergencia, y estamos en emergencia, estamos en una segunda ola, están creciendo los casos. La política estructural es potenciar trabajo y es transformar planes sociales en trabajo. Lo que es evidente es que si tenemos 57% de pobreza en los chicos hasta 14 años, tenemos que encarar una política para mejorar la nutrición. Consulta acerca de la inflación en la República Argentina. ¿Cuáles van a ser los trabajos? Están en el Consejo contra el Hambre, en Consejo Social y demás, contra la inflación. ¿Cómo se va a encaminar la segunda etapa del 2021? El principal problema de la Argentina es el precio de los alimentos. Lo he conversado varias veces con el gobernador. El objetivo claro que yo encaro es que el productor le venda directamente al consumidor. Hay varios problemas con el tema de inflación. Uno clave es la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche 18, 20 pesos, termina en 70, 80 pesos en la góndola, en la intermediación hay parte del proceso y del problema. Nuestra tarea es que el productor le venda directamente al consumidor. Pusimos en marcha la canasta ahorro, que es lo que tiene que ver con ir a las ferias que ya están instaladas en distintos puntos del país y generar mecanismos para que determinados cortes de carne, por ejemplo, 11 cortes de carne que acaba de poner en marcha el Ministerio de Producción, tengan precios más baratos durante todos los días de lunes a viernes. Esa cadena, ¿por qué hace 10 años este mismo inconveniente? ¿La cadena por qué no se puede romper? ¿Qué observan ustedes? No, que hay que trabajar, y que articular. En la cadena también está el Estado con impuestos. Hay varias cuestiones. Acá se trata de tomar cada cadena y poder fortalecer. ¿Cuál es el objetivo central? A mi modo de ver, que el productor le venda directamente al consumidor. Generar 400 pequeños mercados centrales, generar mecanismos para que la agricultura familiar, los productores puedan desarrollar. Acá nosotros vemos gente de potencial trabajo que está vinculada a la construcción, a la mejora del barrio. Pero hay muchos que están vinculados a la producción de alimentos y estamos articulando eso. Que la agricultura familiar, que los pequeños productores puedan desarrollarse. La tarjeta alimentar tiene que ayudar a eso. Porque a medida que extendemos la tarjeta alimentar, hay más gente que va a consumir y es desarrollo local. Es un montón de dinero, de familias. Cada tercer viernes del mes, de ahora en más, la tarjeta alimentar cuando se cargue van a ser 25 mil millones de pesos. Familias que van a comprar en la esquina, a la vuelta, en la verdulería, van a empezar a mover la economía local y todos tenemos que colaborar efectivamente a que bajen los precios. Habría que reconfigurar lo que es el mapa regional de la Argentina, porque la Argentina es un país muy grande, pero confluye todo en Buenos Aires y desde Buenos Aires vuelve a salir hacia el interior del país. Bueno, ese es un problema. El esquema
Estuve hace poquito en Tucumán, en Trancas, para dar un ejemplo. Aquí tienen cuenca lechera muy importante, donde los productores sacan la leche, va y vuelve. Claramente hay un trabajo de centralizar, y esto de los 400 pequeños mercados centrales va a ese esquema. La Argentina es una Argentina productiva, de un montón de gente que quiere trabajar, que le pone el cuerpo, que se levanta muy temprano a la mañana a trabajar. La tarea del Estado es ayudar y acompañar, y es vincular a los que producen con los que consumen. Todos los instrumentos de la política social van en ese sentido. La tarjeta alimentar, además de atender el problema de la pobreza, de la emergencia, apunta a que los comerciantes les vaya mejor, porque las familias compran alimentos y mueven la economía local. ¿Qué va a tener en la provincia? Algunos números que tienen que ver con la encuesta permanente de hogares. Un 20% de las personas en la Argentina viven en hacinamiento crítico y un 30% no tienen acceso ni a agua, ni luz, ni a cloaca. ¿Qué lectura hace de esto y cuáles son las perspectivas que tienen? Ese es uno de los convenios que estamos firmando hoy. La Argentina tiene 4.400 barrios donde viven 4 millones de argentinos hacinados, sin agua, sin servicios básicos, bien parecido al siglo XIX que al siglo XXI. Se creó una ley hace 2 años, 2018, Omar la votó como senador, yo como diputado, que estableció un registro que da esos datos. Yo estoy poniendo en marcha la ley. La ley implica un fideicomiso, que lo hicimos con el Vice, con el Banco Público. Cada vez que alguien compra un dólar, una parte de ese dinero va destinado a ese fondo para urbanizar villas, barrios, asentamientos. Hacemos 400 este año. Uno de los convenios que vamos a firmar con el gobierno de la provincia tiene que ver con eso, con la con arrancar con el proceso de urbanización en la ciudad de Rosario, de villas, barrios, asentamientos. Urbanizar los 4.400 barrios son 10 años. Esto es una política de Estado. Hasta ahora hay una sola política de Estado en Argentina, que es la asignación universal por hijo, que la puso en marcha un gobierno, vino otro y la siguió, vino otro y la siguió. Yo aspiro que esto, el registro de barrios populares, la urbanización, sea una política a 10 años. Me toca comenzar a mí, nos toca comenzar ahora junto con el gobernador en Rosario, pero va a seguir y tenemos que resolver el problema del hacinamiento, de las condiciones más críticas. En mi opinión, el hacinamiento es el problema más grave que tiene la Argentina, porque es un pibe que no tiene ni lugar, ni una mesa para hacer los deberes, ni condiciones básicas. Por eso tenemos que avanzar. Lo importante es cómo coordinamos los esfuerzos para que cada uno de los programas se convierta en trabajo. Recién la pregunta, y muy, muy atinada, tenía que ver con la realidad de los barrios populares, con agua, con cloacas. Estuvo el presidente hace pocos días y se hizo uno de los anuncios más importantes para la región de años, que es el acueducto del Gran Rosario. La posibilidad de que más de 500.000 personas de Rosario, de Pérez, de Villagobernador Gálvez, de Funes, de Ibarlucea, puedan tener acceso a agua potable. Esto se coordina con esta instancia. Sin ese acueducto, sin esa posibilidad, ninguno de estos barrios va a poder tener la posibilidad de que el agua le llegue la presión suficiente y demás. Entonces, la obra grande la anunciamos y la anuncia el presidente. Eso, a la par que va a tener las redes domiciliarias, la posibilidad de estar llegando a cada uno de los barrios con este tipo de obra. ¿Quiénes van a estar trabajando? La aspiración es que cada uno de los jóvenes que vayamos formando, principalmente de esos barrios, sean los que se vayan integrando a este tipo de obra. Es parte de lo que hay que coordinar de la mejor manera al Estado en sus tres niveles para que podamos llegar en la cercanía a la gente. Convertir ese programa en un trabajo, convertir ese programa en una capacitación que lo acerque a algo más permanente en la posibilidad laboral de una persona. Sumado, obviamente, el tema de las ferias, el tema de llegar con las producciones. Desde nuestro mismo Ministerio de la Producción se alienta ese tipo de producción, se alienta a todo el proceso de mejoramiento para que ese producto tenga una buena presentación, tenga las garantías en todas las instancias alimentarias de cuidado, y también una valoración de la población misma asistiendo a muchas de esas ferias, a muchos de los mercados, a encontrarse con producción saludable, a encontrarse con producción cercana, fresca, que le puede estar dando, sin duda, la posibilidad de un poder adquisitivo mayor y una posibilidad de trabajo. Requiere de un Estado presente. Esto no se hace si el Estado no se pone a la par, si el Estado con la Nación, la provincia y los municipios están cerca de estas posibilidades. Creo que es el camino, es un camino donde el desafío de bajar los niveles de pobreza es el primero. Y allí, bienvenida la instancia de la ampliación de la tarjeta alimentar para más familias, para poder ganar calidad alimenticia en estos momentos, mientras vamos en lo que es el objetivo del fondo. Y el objetivo del fondo, y particularmente en esta provincia, es el trabajo.